Bueno, quizás la pregunta de muchos contribuyentes este año es si se puede deducir en las planillas los daños por el huracán María. Y nos acompaña Jesús Gates, contador público autorizado, para contestarnos las dudas. Jesús, buenos días. Buenos días, Normando. Un placer tenerte aquí. Gracias, un placer, y buenos días al público televidente. Vamos a empezar por ahí. Entonces, ¿va a aplicar algo, si es que va a aplicar algo sobre María? Sí, mira, Normando, ya desde antes, obviamente, del huracán existía una deducción relacionada a causa fortuita, pues obviamente ahora toma más relevancia debido al paso de dicho huracán, que fue causó mucho desastre en Puerto Rico. De primera instancia tenemos la deducción por pérdida sufrida en la propiedad que constituya la residencia principal del contribuyente. En ese caso no hay límite. Obviamente, muchos contribuyentes me han preguntado qué sucede si después de reclamar la pérdida recibo un ingreso por concepto de verdad el seguro que tenga de la propiedad, y cabe destacar que esa cantidad que reciba tiene que incluirla como ingresos posteriormente. Posteriormente cuando sí. Se entre la ayuda. Cuando se entra la ayuda. ¿Qué tipo de deducción? Esto tiene que ser daños a la propiedad, mueble, inmueble. Todos nos quedamos sin luz y perdimos todo lo que teníamos en la nevera. Sí. O sea, ¿qué aplica? Sí. En ese caso tenemos dos. Hay que distinguir entre la primera, que es la de la propiedad inmueble por causa fortuita, que en ese caso entrarían en cualquier tipo de evento como huracán, terremoto, algo inusual, es algo inesperado, no causado por el hombre. Esa es la que no tiene límite. Por otro lado, está una deducción de 5.000 por pérdidas o daños sufridos a bienes muebles. Ahí entrarían enseres, mobiliarios, todo ese tipo de cosas. En ese caso hay un límite de 5.000, y entonces pues el contribuyente también tiene que estar pendiente. Si recibe algún tipo de ayuda, tiene que restarla de esa deducción. Y en ese caso, para poder estar tener derecho a la deducción, tiene que cumplir con tres requisitos. ¿Cuáles son? El primero, tiene que haber un evento fortuito, que en este caso cualifica por el huracán María. O Irma. O Irma. O ambos. O ambos, sí, porque sí, cualquiera. El segundo requisito es que el gobernador haya decretado el área como zona de desastre. ¿Toda la isla aplicó a eso? Toda la isla. Y tercero, que el contribuyente haya solicitado ese tipo de ayuda. Obviamente, eso le ayuda a él, al contribuyente, a tener como evidencia los daños, porque eso es otro dato importante. La persona tiene que tener evidencia de los daños sufridos. No obstante, es importante aclarar que no es que tiene que someter la evidencia con la planilla, sino que debe de mantenerla como en los récords por el periodo de 6 años, para que en cualquier caso en que el Departamento de Hacienda toque la puerta de su hogar solicitando la evidencia, pues la tenga disponible. En ese caso, obviamente muchos dicen no solicitaron, quizás no tuvieron daños mayores, se le cayó una palmita y qué sé yo, o a lo mejor las pérdidas fueron después de los productos que tenía en la nevera, que obviamente eso es una pérdida que a lo mejor puede llegar a 700, $800, vamos a $1,000 exagerado. Si pone esa cantidad, eso como quiera tiene que proveer una prueba de algo, aunque no haya hecho reclamación alguna. En el caso de bienes muebles se supone que uno de los requisitos es que tiene que haber solicitado la ayuda. Okay. Y otro caso que sucede también muchas veces, y me han preguntado, es qué sucede si solamente en ese caso sufrió una pérdida de 3, utilizó solamente 3.000, no obstante tuvo una pérdida de 6.000 o 7.000. Esa diferencia entre los 3.000 y los 5.000, que serían los 2.000, podría arrastrarlo por un periodo de 2 años. O sea que es una ventaja, obviamente, todo contribuyente debe estar al tanto de esos derechos que tiene. Y esa es una de las deducciones, o quizá la única deducción novel que está en la planilla, ¿no? Bueno, lleva un tiempo, lo que pasa es que obviamente las dos... No había ocurrido el evento fortuito, ¿no? Correcto, ¿verdad? Gracias a Dios no había ocurrido nada, pero pues sufrimos ese evento y pues que los contribuyentes estén al tanto. Muy bien, el resto de las deducciones sigue igual, porque pues este evento pues lamentablemente alteró que no se haya presentado la llamada reforma contributiva. Sí, correcto, se mantienen las mismas deducciones. Por ejemplo, está la deducción de la IRA, que es la famosa cuenta de retiro individual, que ahí tiene un derecho hasta $5,000. Tenemos la cuenta de aportación educativa, tenemos los que hayan aportado algún plan de retiro de sistema del gobierno federal o estatal, y tenemos también las donaciones. Es importante aclarar que en el caso de las donaciones tiene un límite hasta 50% del ingreso bruto ajustado, y que la entidad que recibe ese monto pues tiene que obviamente cumplir con las reglas y reglamentos del Departamento de Hacienda. Obviamente con este fenómeno también pues se dispararon problemas médicos de distinta índole. Yo sé que hay unas deducciones en cuanto a gastos médicos. Correcto, Normando. En ese caso en particular, el contribuyente tiene derecho el exceso del 6% de su ingreso bruto ajustado para reclamarlo como gastos médicos. Ahí podemos destacar gastos de asistencia tecnológica, algún tipo de equipo médico. Ahí sí también obviamente tiene que mantener evidencia
emergencia. Correcto. Y también está algún tipo de servicio prestado por algún médico, ¿verdad? Pediatra, especialista, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Y por último, los medicamentos recetados. Ahí es importante, pues, que el médico esté autorizado a practicar la medicina en Puerto Rico, y el farmacéutico, obviamente, también tiene que estar autorizado en Puerto Rico. Y esto es importante porque sabemos que hubo muchas situaciones de salud de personas que, obviamente, a la hora de rendir sus planillas, tome nota, porque eso es importante, que eso aparezca en cada una de esas planillas para hacer, pues, la deducción pertinente. Sí, sí, y siempre mantener la evidencia, obviamente, almacenada, y, pues, obviamente, como sabemos, a veces lo recibe, ¿verdad? Estamos en la era tecnológica que lo recibo, a veces, pues, se borran, escanea o algún tipo de método, ¿verdad? Y almacénelos bien. Muy bien. Y pida la ayuda, aunque se la nieguen, porque obviamente es una evidencia. Quizás para FEMA lo que usted tiene no es una pérdida de más, pero a nivel contributivo, obviamente sí usted puede entonces pelear eso en buena lid, como decimos por acá. Claro, y al final de cuentas, obviamente, la deducción lo que hace es que te disminuye, ¿verdad?, el ingreso bruto, y, pues, al final te disminuye la carga contributiva. Para pagar menos. Para pagar menos, sí. Gracias.